Es un documental que aborda este grave problema de la crisis hipotecaria, el problema de los desahucios, enfocados en la comunidad ecuatoriana, que es una de las más numerosas de allá en España. Un documental que aborda también este problema de injusticia social, donde nuestros compatriotas ecuatorianos han sido afectados directamente y despojados de sus viviendas, ¿no? Un sueño de hipotecados porque comienza a abordar la crisis de Ecuador en 1999, que es cuando la mayoría de ecuatorianos se dirigen hacia Europa, este país de España en particular, y luego van adquiriendo sus viviendas y se van acoplando a esta nueva vida, ¿no? Hasta llegar a un final que es los desahucios, donde han sido despojados de sus viviendas y ahora están en una lucha continua por saber si pueden por lo menos obtener la dación en pago. La dación en pago quiere decir que con la entrega del inmueble queda saldada la deuda, pero es cosa que no, en principio no está ocurriendo. La práctica me ha dado esto, el poder de controlar el elemento de la voz y el buen rimar sin descansar. Hemos puesto nuestra vida aquí porque esto es ahorro de 13 años. Controlando las palabras, acomodándolas para que a tus oídos lleguen nítidas y puedas volar. Que si hubiera fuentes de trabajo, todo aquí el conglomerado que de hipotecado que estamos, no tuviéramos en este problema. Estuviéramos pagando, paga y pagan como se venía. Pero lamentablemente los bancos son los culpables de esto, porque ellos sobrevaloraron el precio. Lo esencial de la vida me ayudó a soñar. Los sueños con sudor y dolor se hicieron al fin realidad. Soy un tanto ciego, por eso no hago gracia. Yo en el año 1998 viajé a Europa a realizar mis estudios superiores en Francia, en la ciudad de París. Viví 8 años en la ciudad de París y luego me trasladé hasta la ciudad de Madrid, donde realicé un posgrado en lo que es realización cinematográfica. A partir de ese entonces he comenzado a realizar documentales sobre migración. Este es el tercer documental sobre migración que lo he hecho yo como director. Y donde a partir del año 2013 comienzo a rodar este documental, ¿no? Siendo consciente de esta injusticia social. Soy el cantor espacial que representa el rap de Sudamérica. Soy el pueblo y llevo el sentimiento de masas. Me ocupo de mis asuntos, no critiques mis fachas. Pues ya que me echan de casa y con una deuda de 90.000 euros. Fue difícil porque es un cine urgente donde así existe una buena planificación. No se sabe qué es lo que va a pasar. En muchos de los casos llegó la policía, despojó a la gente. Hubo problemas, ¿no? O sea, con fuerza, con violencia. Entonces, en ese sentido, sí no fue nada fácil poder rodar el documental. La práctica me ha dado esto, el poder de controlar el elemento de la voz y el buen rimar sin descansar. Controlando las palabras, acomodándolas para que a tus oídos lleguen nítidas. Te quedas con una deuda de por vida, una deuda que no va a ser posible pagar. El elemento de la voz y el buen rimar sin descansar. Controlando las palabras, acomodándolas para que a tus oídos lleguen nítidas y puedas volar. Entonces imagínense cómo nos engañaron aquí. Quiero hacer una invitación muy cordial a todas las personas que puedan estar interesadas por este documental, Sueños Hipotecados. Se va a realizar el preestreno en la Flaxo Cine el día jueves 3 a las 18:30. Es un problema muy grave, es una injusticia que han pasado nuestros compatriotas que indirectamente nos afectan a todos y queremos realizar esta invitación para que la sociedad se concientice y esté al tanto del tema. Soy dueño de la métrica receta, traigo perfecta conexión, el sabor desde caneta, exacta matemática resuena con mi palabra, América ahora tiembla sin un nudo en la garganta, este es mi elemento, rimar con acento, yo no bailo, yo no pincho, mi rap es lo que tengo, la voz para mi pueblo, el grito de las masas.